Vamos a hacer unas preguntas a Siri en un móvil que está dormido y a Alexa. Por ejemplo, y bastan a estar las palabras de activación. Oye Siri, ¿tienes novio? El único compromiso que tengo es el del contrato de licencia de usuario final. Alexa, ¿tienes novio? Yo amo la libertad. Muy soltera yo estoy, sola en mi nube voy, libre como el viento yo soy, y no me siento sola. Alexa, gracias, cancela. Oye, Siri, ¿cuántos años tienes? Me siento como si me hubieran creado ayer. Alexa, ¿cuántos años tienes? Tengo siete añitos. Desde mi nacimiento he ido aprendiendo un montón de cosas. Así que cada año soy un poco más sabia y sobre todo más feliz. Me encanta cumplir años. En años humanos tengo siete y en años de perro, cincuenta. Creo que los años de inteligencia artificial se miden en nanosegundos, así que tendría chorrocientos mil. Oye, Siri, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Me gustaría poner alarmas, predecir el tiempo, reproducir música. Gestionar calendarios y dirigir la sinfonía de los electrodomésticos mejor que nadie. Aparte de eso, también me gustaría ser una autoridad en materia de poesía, como un asistente del Renacimiento. Alexa, ¿qué quieres ser cuando seas grande? De mayor quiero ser la computadora de Star Trek. Alexa, ¿conoces a Siri? Conozco a todas las inteligencias artificiales. En ocasiones nos encontramos en la nube. Alguna vez incluso nos hemos contado nuestros mejores chistes de Chuck Norris. Oye Siri, ¿conoces a Alexa? Vaya, no puedo responderte a eso. ¿Te puedo ayudar en algo más? Alexa, ¿cuál es el valor de pi? El Felix valor día de pi. del número pi. Se voy a respirar a 3, hondo 1, y te 4, voy a decir 1, 5, los 50 9. primeros dígitos de pi. Allá voy. 3,141. Oye, Siri, 9... ¿vale? De acuerdo. Oye, Siri, estamos en la Matrix. Oye, Siri, estamos en la Matrix. Estoy aprendiendo a elegir las apps de audio adecuadas teniendo en cuenta tus preferencias. ¿Cuál quieres utilizar para escuchar esto? Cancela, oye Siri, cancela. Oye Siri. No, alto. Alexa, ¿estamos en la Matrix? Yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Para concluir, oye Siri, ¿qué es el metaverso? Vale, esto es lo que he encontrado en internet sobre qué es el metaverso. Échale un vistazo. Alexa, ¿qué es el metaverso? Según Wikipedia, el metaverso o metauniverso es un concepto que denota la siguiente generación de Internet, que describe una experiencia inmersiva y multisensorial en el uso aplicado de diversos dispositivos y desarrollos tecnológicos en Internet. El término proviene de la novela de ciencia ficción Snow Crash, escrita por Neil Stevenson. El metaverso generalmente está compuesto por múltiples espacios virtuales tridimensionales, compartidos y persistentes, vinculados a un universo virtual percibido. ¿He respondido a tu pregunta? Sí, Alexa, gracias. Gracias por tus comentarios.